Oiga, nosotros lo que hacemos, lo que nosotros hacemos cargando esta bocina, lo hacemos con el único propósito de enseñarle a usted la palabra de Cristo. Podemos utilizar un carro, un vehículo para poder llevar estas bocinas y predicar dentro del carro, pero sin embargo no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Es mejor hacerlo de esta manera, cargando una bocina. En aquel entonces Cristo no cargó una bocina, pero sí caminaba, porque ahí vemos que Cristo predicaba y multitudes le seguían. En un vehículo no puede meterse mucha gente. En un vehículo la gente no se puede acercar. En cambio, a pie, caminando, la multitud se acercaba a Cristo. Cuando Él enseñaba, había enfermos, había gente necesitada. Se acercaba a Cristo porque Cristo iba caminando de ciudades en ciudades, dice la palabra, de ciudades en ciudades, de pueblo en pueblo. Cristo iba anunciando de su reino. Cristo iba llamando a la gente al arrepentimiento. Jesús, alzando la voz, iba buscando al hombre pecador, iba buscando, aleluya, a la persona necesitada. Jesús caminaba de ciudad en ciudades. Cuando iba al mar, a la orilla del mar, las multitudes también le seguían. Jesucristo enseñaba de su reino. Ahí dice la palabra, miraba a la gente necesitada, los miraba con compasión, miraba a las multitudes como aquellas personas que no tenían a nadie, no había quien por ellos. Jesucristo los miraba con compasión, miraba que había enfermos, miraba que había gente con dolor, miraba que había gente necesitada, aleluya, del alma. Miraba que había gente que estaba en pecado, necesitando de perdón, necesitando de libertad. Ahí estaba Cristo, aleluya, compadeciéndose de ellas. Por eso Jesús recorría ciudades, aldeas, aleluya, para llevar el bendito evangelio, para poder, aleluya, acercarse a la gente. Jesús tuvo que caminar. Él no utilizó ningún vehículo. No lo hizo para poder acercarse a la gente necesitada. No lo hizo para poder acercarse a los pecadores. No lo hizo para que la gente se acercara a Él. Él iba en medio de la multitud. Él caminaba en medio de la gente. Habían 12 discípulos que iban con Él. Y había unas mujeres también que seguían a Cristo. Mujeres que también recibieron sanidades de Cristo. Aleluya, también le seguían gente necesitada. Gente que necesitaba de sanidad, de perdón, necesitaba de amor, necesitaba, aleluya, del Señor, que Cristo le salvara la vida, que Cristo transformara su vida. Aleluya, del Señor. Amado amigo y hermano, el amor de Cristo no ha menguado para el ser humano. Así como Cristo lo hizo en aquel entonces, Él caminaba enseñando la palabra, Él caminaba predicando el evangelio a toda la gente, Él caminaba diciéndole a la gente que se arrepintiera y que se convirtiera y que creyera en el evangelio para que tuviera, aleluya, una nueva vida. Todavía ese amor continúa, todavía Cristo sigue perdonando. Todavía Cristo quiere seguir salvando. Todavía Cristo quiere seguir sanando. Todavía continúa sanando. Todavía continúa salvando a las almas.
a todos aquellos que quieran, a todos aquellos que crean en su palabra, a todos aquellos que quieran venir en pos de Él. Él todavía le da esa oportunidad, querido amigo. Todavía Él tiene ese amor para usted. Usted que tiene vida, que respira, tiene esa oportunidad. Todavía puede venir a Cristo. Cristo, su amor y su misericordia. Permite que nosotros salgamos a las calles, para que usted pueda escuchar ese llamado, para que usted pueda escuchar ese llamado, aleluya. Usted no se da cuenta del grande amor de Cristo. Usted no se da cuenta del amor de Cristo, tanto amor que Cristo le demuestra, tanto amor que Cristo le demuestra, por diferente forma, diferente manera, aleluya. Cristo haciendo todo esto, aleluya, para que el hombre y la mujer se arrepienta a través de estos aparatos, aleluya. Se predica la palabra de Dios, se predica la palabra de Cristo a toda la gente que necesite de una salvación, que necesite de perdón, que necesite de sanidad. Cristo ofreciendo el perdón, Cristo ofreciendo la salvación, Cristo ofreciendo la vida eterna, querido amigo, aleluya. El amor de Cristo es incomparable, así como Él se compadecía de la gente necesitada. Por eso cuando miraba a las multitudes, hola, que les seguía. Hola. Yo les miraba como ovejas sin pastor. Miraba mucha gente que estaba desesperada. Por eso se gracias, mi amor. Gracias, papito. Se dio cuenta, gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias. Que había mucha gente necesitada. No, papito. Pero cómo se dio cuenta cuando Dios, él caminaba de ciudad en ciudad. Cuando él predicaba de pueblo en pueblo. El Señor Jesucristo caminaba. Él lo hizo por amor a las almas. Él lo hizo por amor a la gente. Él lo hizo para que su palabra llegara hasta el corazón de la gente, hasta los oídos de la multitud, aleluya. Jamás, jamás se centró en lo terrenal. Siempre se centró en lo celestial, en lo espiritual, en la salvación, aleluya, en la preocupación de la gente. Jesucristo se centró en la preocupación de las sanidades de la gente, aleluya, en darle perdón a aquel pecador, en darle sanidad a aquel enfermo, en darle libertad a aquel endemoniado. Jesucristo se centró al ver a las almas descarriadas, al ver a las almas afligidas, al ver a las almas angustiadas, les miraba como ovejas sin pastor, que no tenían dueño, estaban descarriadas, aleluya. Jesucristo se compadecía de ellas. Jesús se compadecía de ellas y los sanaba a todos aquellos, aleluya, que creían en su palabra. Él las libertaba. Amado amigo, ese amor todavía quiere usted libertarlo. Ese amor todavía, el amor de Cristo, todavía quiere, aleluya, salvarlo, sanarlo. Todavía se predica de perdón y salvación, porque el amor de Cristo no mengua para el hombre. El amor de Cristo no mengua para el ser humano. El amor de Cristo continúa mientras usted tenga vida. Tiene esa oportunidad, por eso se lleva el mensaje por las calles, por los pueblos, por los caseríos, por las aldeas. Se lleva el bendito evangelio a toda la gente, a grandes y pequeños, a ricos y a pobres. Se lleva el mensaje en ciudades, aleluya. Se hace el llamado a toda la gente, a todos aquellos que necesiten de perdón y salvación, aleluya. Cristo quiere darles ese perdón, Cristo quiere libertarles, aleluya.
Pero el Señor, aleluya, Cristo quiere darles de ese amor que el ser humano no tiene en esta tierra. Cristo quiere darle ese amor puro y fiel y verdadero. Cristo todavía ofrece ese amor fiel. Cristo todavía está, aleluya, ofreciendo ese amor. Así como antes lo hacía, se compadecía del necesitado, se compadecía de aquella persona cuando lo miraba sufriendo. Se le acercaba a él, se le acercaba a ella, aleluya. Cuando aquella mujer adúltera se le acercó a él no la rechazó. Más bien se alegró al ver que aquella mujer se le acercó. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, mamita. Amado amigo y hermano, si el propósito de Cristo es que los pecadores se le acercaran a él, por eso él, siendo rey, siendo el Hijo de Dios, caminó en calles, en caminos, en aldeas, aleluya, para que los seres humanos que necesitaran, aleluya, se acercaran a él. Él vino a habitar en medio de los hombres. Él vino a habitar en medio de los seres humanos, naciendo en un pesebre, siendo el rey de los reyes, aleluya. Nace en un pesebre, gloria al Señor, lo más bajo, lo más humilde, lo más sencillo. Nació el rey de todos los reyes, aleluya. Aquel que formó el cielo y la tierra, nace en un pesebre, todo por amor a los seres humanos, todo para venir a habitar aquí en la tierra. ¿Para qué? Para traer perdón, para traer salvación, para traer vida eterna. El hombre pecador, aquel que no tenía oportunidad de salvación, aleluya, Cristo tuvo que venir a este mundo, a habitar en esta tierra, por amor a usted, por amor a mí, querido amigo, aleluya. Cuando llega a los 30 años, inicia predicando de ciudades en ciudades, en aldeas, de aldea a aldea, él empieza a predicar, caminando el bendito evangelio, predicando, caminando. Llamó a los 12, llamó a los 12 discípulos y andaban, aleluya, por las calles, por los caminos, aleluya, anunciando del reino celestial, proclamando, aleluya, papito, gracias, papá, proclamando, aleluya, el bendito evangelio, enseñando a toda criatura, enseñando a toda la gente, aleluya, compadeciéndose de ellas. Jesús andaba en medio de la gente, siendo el rey de todos los reyes. Caminaba, aleluya, con una vestidura sencilla, con una vestidura sencilla, pero llevando una palabra poderosa, llevando una palabra de salvación a toda la humanidad, a toda la gente necesitada, a todo aquel que se le acercaba. ¡El aleluya! ¡El aleluya! Lo abrazaba, él lo recibía, porque para eso había venido él. Él se compadecía de las almas, se compadecía de la gente en pecado, perdonaba a la gente, libertaba a la gente, aleluya. El amor de Cristo es incomparable. Sabe, querido amigo, el amor de Cristo es algo extraordinario. Aquel amor tan puro y tan fiel fue crucificado allá en el madero, allá en la cruz del Calvario. Lo hizo por la humanidad, lo hizo por la humanidad, porque solamente de esa forma él podía darle perdón, salvación y vida eterna a toda la humanidad. Solamente pagando el precio, solamente de esa forma se podía comprar, aleluya, la salvación para la humanidad. Solamente de esta manera, que Cristo fuera a la cruz del Calvario, que entregara su vida, aleluya, muriendo en aquella cruz. Y lo hizo sin
medir consecuencia. El amor de Cristo no midió consecuencia. Era demasiado, a pesar de que los seres humanos han sido infieles, aleluya, han aborrecido, han rechazado a Cristo, porque dice la palabra que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Cristo vino a su gente, Cristo vino por su pueblo a salvarlos, aleluya. Ellos no quisieron recibir esa salvación. Ellos no quisieron recibir ese amor. Ellos no quisieron recibir a Cristo. Lo rechazaron, lo aborrecieron. Aleluya. Hasta el punto de apedrearlo. Rechazaron al único que les ofrecía perdón y salvación. Cristo Jesús. Rechazaron al único que les amaba de verdad. Ese amor de verdad, ese amor puro y fiel, lo rechazaron hasta el punto de llevarlo a la cruz. Ahora, querido amigo y hermano, ¿qué está pasando en nuestro tiempo? Lo mismo está haciendo la gente. Está rechazando al único que lo ama de verdad. Está rechazando al único que le ha tenido paciencia. Al único que lo ha amado. Al único, aleluya, que le ha dado de su misericordia. Al único que lo guarda y lo protege. Al único que le ha dado vida. Le da el aire que respira. Jesucristo, aleluya. Pero Él continúa ofreciéndole perdón. Él continúa ofreciéndole salvación. Querido amigo, aun cuando usted más lo rechaza, Cristo más le insiste. ¿Usted se ha dado cuenta? Aun cuando los seres humanos rechazan a Cristo, aun cuando la maldad se ha ido aumentando últimamente, la maldad ha ido de aumento en aumento, aun los predicadores también han aumentado. Los predicadores también van por las calles predicando, anunciando. Los predicadores se han aumentado cada vez más. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Amor de Cristo. Aún a pesar que la gente ha rechazado a Cristo. Cuando la gente rechaza a Cristo, el pecado va aumentando cada vez más. Pero aún así, cada vez más también aumenta la palabra. Aumentan los predicadores, aleluya, porque ahora los predicadores salen por las calles. También los predicadores salen por las calles. Gracias. También los predicadores salen por las calles, ofreciendo la bendita palabra de Cristo, ofreciendo el perdón de Cristo, ofreciendo la salvación de Cristo, ofreciendo la vida eterna que Cristo compró allá en el Calvario. Aún así, cuando la gente cierra sus oídos, aún así continúan los predicadores anunciando del reino celestial. ¿Por qué, querido amigo? Es importante. Aunque usted no quiera oír, nosotros tenemos que predicar. Aunque usted rechace, nosotros tenemos que seguir predicando. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos que cumplir un mandato. La orden viene de arriba. La orden me dio Cristo. Es necesario que se predique el Evangelio. Yo le digo gracias. La orden que nosotros hacemos de predicar la palabra de Cristo en las calles viene de arriba, viene de Cristo, aleluya, porque Él salía, recorría las ciudades, recorría las aldeas, caminando, aleluya, con la única diferencia que Él no llevaba un aparato cargándole sus espaldas, pero Él caminaba alzando la voz, enseñando a la multitud por todas partes. Caminó por Genezaret, por Galilea, Capernaum, anunciando el Evangelio a la orilla del mar, anunciando la bendita palabra del Padre, aleluya, llamando al hombre al arrepentimiento, viendo a la gente descarriada, viendo a la gente necesitada. Dice la palabra, cuando miraba a las multitudes, sentía compasión de ellas.
Jesucristo sentía compasión al ver a los seres humanos, al verlos como estaban, en pecado, sufriendo con enfermedades. Jesucristo sentía compasión. Nuestro Señor Jesucristo se compadecía de la humanidad. Querido amigo y hermano, Cristo todavía le da esa oportunidad a usted. Cristo todavía le da esa oportunidad a usted. Pero al final, querido amigo, joven, señorita, adulto y anciano, al final la decisión es suya. Nosotros solamente anunciamos, proclamamos el reino celestial. Nosotros solamente hacemos el llamado. Si usted quiere, usted puede aceptar a Cristo, al único que lo puede salvar, al único que lo puede sanar, al único que lo puede libertar. Solamente ofrecemos el perdón y la salvación y la vida eterna que Cristo compró en la cruz del Calvario. Es usted el quien decide. Usted es el quien decide, querido amigo. Es usted quien decide qué quiere. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo aquel que cree, Dios le bendiga, Señor. Todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo. Jesús lo dijo en su palabra. Todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo. Mas el que no cree es condenado, oiga. El que no cree es condenado, se condena a sí mismo. El predicador no puede condenar a nadie. Cristo no lo hizo. La palabra de Cristo habla específicamente que Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero cuando la gente es condenada, es cuando rechaza la palabra de Cristo. Cuando usted rechaza la palabra de Cristo, usted se está condenando a sí mismo. Porque está rechazando el único medio de salvación. Está rechazando el único medio de salvación, querido amigo. Cristo es el único medio de salvación. Cristo es el único medio, aleluya, donde usted puede llegar al cielo. Él es el único medio, aleluya, donde el hombre y la mujer pueden encontrar la salvación de su alma. Por eso es que salimos a las calles por usted. Por usted salimos a las calles. Por amor a su alma salimos a las calles. Ofreciéndole la vida eterna que es de Cristo. Ofreciéndole el perdón. Ofreciéndole la salvación. Ofreciéndole la paz que Cristo compró en la cruz del Calvario. Ofreciéndole a usted, aleluya, esta sanidad que Cristo, aleluya, compró en la cruz del Calvario. Querido amigo, hay alguien que lo ama demasiado. Hay alguien que lo ama y que ese amor todavía está vigente. El amor de Cristo todavía está allí. Todavía le ruega. Todavía lo está esperando el amor de Cristo. El amor de Cristo todavía le habla. Todavía le habla el amor de Cristo, querido amigo. ¿Sabe? Cristo habla a tiempo. Cristo habla a tiempo a través de su palabra. Cuando Cristo caminaba por las ciudades, por las aldeas, vinieron a Él gente enferma que Él los sanaba y los libertaba. Gente de espíritus de enfermedad y gente también que estaba en pecado, que ya no aguantaban estar en el pecado. Uno de ellos fue Zaqueo, la otra la mujer de Samaria, aleluya que tenía muchos hombres que había tenido en su vida.
Aquella mujer que se acerca cuando Jesús estaba en la casa de Simón. Sabe, querido amigo, Cristo no rechazó a nadie. Dice su palabra que todo el que a mí viene no le echo fuera. Él espera que la gente venga a Él y que lo acepte. Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie. Él lo que quiere es dar vida. Él lo que quiere es sanar. Cristo lo que quiere es dar perdón. Cristo lo que quiere es dar salvación. Pero Cristo habla a tiempo. Usted debe de aprovechar la oportunidad del tiempo que Cristo le da. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene un límite. Todo tendrá un límite en este mundo. Todo tendrá un límite. La misericordia un día se va a terminar. La paciencia de Cristo un día se va a acabar. Por eso cuando ahorita que se anuncia la palabra de Cristo de aprovecharlo, va a llegar el día donde ya no va a haber palabra de Dios. Va a llegar el momento donde usted va a necesitar, cuando usted vaya a querer, ya no va a haber. Cristo habla a tiempo, querido amigo. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido esta oportunidad de poder llevar su palabra. Gracias a Él, porque Él nos ha permitido, aleluya, este privilegio. Ya le digo, nosotros solamente predicamos, solamente enseñamos. Queda en usted si lo recibe, lo rechaza. Pero qué bueno sería que usted lo reciba. Qué bueno sería que usted reciba la palabra de Cristo. Porque va a ser para su propio bien. Si usted rechaza la palabra de Cristo, va a ser para su mal. Así de sencillo. Pero la decisión es personal. Dios le bendiga en esta hora de la mañana.